tren suspendido, 50.000 hogares sin energía eléctrica, devastadores efectos, lamentablemente una persona fallecida, Yael Chefkis. Bueno, ¿cómo podríamos explicar qué es lo que ha pasado en la región del Biobío? Y quizá la pregunta más difícil, ¿qué es lo que viene ahora? Claro, bueno, lo que ha pasado que es, tuvimos mucha, mucha inestabilidad por estos dos sistemas frontales. Sabíamos que venían con tormentas eléctricas, no podemos pronosticar tornados, va más allá de la instrumentación que tenemos. Entre comillas, no es lógico tener tornados en Chile, sin embargo, se han dado tornados, pero es tan escaso que los meteorólogos no lo pronosticamos y ojalá prontamente ya lo podamos pronosticar con las nuevas tecnologías que debiesen venir en camino. De hecho, el presidente Piñera algo afirma al respecto. Exactamente. Bueno, se ha tenido un proyecto hace mucho tiempo ya, en especial después de lo que pasó en el norte, de traer efectivamente radares y llenar de radares prácticamente todo Chile, porque recordemos que igual los radares tienen una cierta cobertura, por eso no es solo un radar para el país, son muchos radares para el país. Yael, en Estados Unidos, que sí es un país de tornado, existe el llamado callejón de los tornados. Exactamente. ¿No? Que por ciertas condiciones topográficas y además por ciertas condiciones, por supuesto, que tienen que ver con fenómenos meteorológicos, uno se sabe por dónde va a pasar y hay las marcas bastante claras. En la zona de Concepción está la cordillera de la costa, está este valle intermedio y está la cordillera de los Andes. Producto de estos cambios climáticos evidentes que están instalados ya hace mucho tiempo, pese a que hay autoridades mundiales como el mismo presidente de Estados Unidos que quiera negarlo, claro, esto es evidencia empírica de que algo está pasando con el tema climático en general y con estos fenómenos meteorológicos puntuales. ¿Podría ser por las características topográficas la zona de Concepción un callejón de tornados eventualmente? En cuanto a nuestro país, se podría ser. ¿Por qué? Porque los registros en general que hemos tenido de tornados de trombas marinas efectivamente se han dado en la zona centro-sur de nuestro país. Uh-huh. Las trombas marinas, más que nada lo que hemos visto, efectivamente están en el océano frente a las costas de la región del Biobío y también un poquito más hacia el sur. Así que se podría decir que efectivamente la zona centro-sur de nuestro país, dentro de todo, es propicia, lamentablemente, para los tornados en general. Bueno, ¿esto que estamos viendo corresponde a una tromba? Exactamente, bueno, para explicarlo un poco, se necesita, ahí decimos, tenemos un sistema frontal que trae mucha inestabilidad atmosférica. De hecho, incluso después de un sistema frontal puede venir esta inestabilidad atmosférica que nos trae esto, la nube cúmulo nimbus, que es la encargada de qué, de traernos las tormentas eléctricas, los granizos y también los tornados. Sí o sí, cuando tenemos un cúmulo nimbus podemos tener precipitaciones, tormentas eléctricas, incluso tornados. Entonces, para que se genere un tornado necesitamos sí o sí el cúmulo nimbus, que es esta nube gigante, por decirlo de alguna forma, que abarca, de hecho, gran parte de la atmósfera. Esa es la tromba y esto es el tornado. En cuanto a la tromba marina y el tornado, la diferencia principal es que una es en tierra y la otra es en el mar. La tromba marina, cuando ingresa a tierra, se debilita y pierde prácticamente toda su energía. Es lo que probablemente ocurrió en Talcahuano. Exactamente, aunque aún así fue bastante intenso, pero no duró mucho tiempo tampoco. Los tornados, acá tenemos, bueno, un tornado siempre rota entonces en rotación horaria, en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, es al revés, exactamente. Puede alcanzar acá, dice 180 kilómetros por hora, pero esto depende completamente del grado al que llegue. 180 kilómetros por hora, estaríamos hablando del límite entre el F1 y el F2, que es más o menos lo que nos ha estado afectando durante estos últimos días. Ya, entenderlo, porque evidentemente el aire cálido es elevado por esta masa de aire frío que lo presiona, pero también hay vientos laterales que producen esta rotación. Sí, de todas maneras, igual el aire cuando asciende, recordemos que la inestabilidad, ¿qué hace? La inestabilidad hace movimientos verticales en la atmósfera. Al haber movimientos verticales en la atmósfera, cuando el aire asciende, nunca va a ascender así nomás, va a ascender siempre rotando. Y efectivamente, con el viento y todo, y por algo se llama que vorticidad, que nosotros tenemos vorticidad y por eso se va girando la atmósfera y también esto en particular. Lo que hace entonces es crear una baja presión muy particular y muy localizada, y esa misma baja presión hace que el aire suba más y empiece a rotar de forma muy violenta. De hecho, los tornados incluso se consideran el fenómeno meteorológico más agresivo que tenemos en el planeta. La pregunta más difícil probablemente de todas, ¿y qué va a pasar en las próximas horas? En las próximas horas, bueno, tenemos acá la imagen satelital que la vamos a volver a ver. Lo que esperamos entonces es que durante esta noche podamos tener cielo ya quebrado, pero incluso podrían caer nuevamente. Acá vemos algunos claros, pero también tenemos pic de este tipo de nubes que se llama cumuliforme y en general cúmulo nimbus, que nos podría traer precipitaciones para esta noche. Para mañana, bueno, estas precipitaciones podrían estar entonces desde el sur de la región del Maule hasta, bueno, la región de los lagos por lo menos. Incluso podrían caer con este tope que se ve en los puntos más blancos. ¿Chiloé? Exactamente, esto es Chiloé, perdón, esto es Puerto Montt, acá estaría Concepción.
Esperamos que podría caer efectivamente alguna tormenta eléctrica durante esta noche, algunos granizos y probablemente precipitaciones de variada intensidad a ratos, porque también vemos que acá la nubosidad está bastante quebrada, pero efectivamente igual de todas formas podemos tener algunas precipitaciones dentro de todo, incluso a ratos podrían ser intensas. Y para mañana en general entonces esperamos precipitaciones que se repiten pero de forma ya más débil y sin ese viento tan fuerte como tuvimos y se registró incluso en la estación de Carriel Sur en el aeropuerto de Concepción, tuvimos hasta 44 nudos, que eso es más o menos 80 kilómetros por hora como rachas. ¿Podríamos tener nuevamente tornados mañana? No esperamos que tengamos tornados para el día de mañana. Esta condición ya se debilita y está pasando, de hecho, ya hacia el lado argentino. Precipitaciones sí debiésemos tener de forma más débiles y también el viento que va a estar prácticamente dentro de todo mucho más calmado de lo que tuvimos durante este día. Miguel, muchas gracias. Vamos a estar contigo nuevamente. Muy amable.